La actriz interpretó a Luz Macasillas durante dos temporadas de la serie, después la sacaron del proyecto y cuando iba a regresar, estuvo a punto de ser vetada. Gala Monte reveló que, a sus 15 años, fue sacada del Señor de los Cielos y cuando buscó regresar, le ofrecieron su mismo personaje, pero con una imagen que no era afín a sus valores ni a lo que se había acordado, rechazarlo. Gracias a El Señor de los Cielos el nombre de Gala Montes comenzó a llamar la atención del público, pues siendo una adolescente sus dotes actorales ya estaban desarrollados. No obstante, la actriz dejó la producción de un episodio a otro. En su momento se dijo que ella había renunciado a su personaje, Luz Macasillas, debido a que reveló que iba a tener escenas que no le parecían aptas para su arremetió contra ella por no quedarse en la serie. Gala, en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, reveló que siempre estará agradecida con las puertas que le abrió El Señor de los Cielos, pero se vio obligada a dejar su personaje cuando le dijeron que ya no tenía el mismo peso en la trama. Definitivamente El Señor de los Cielos me abrió muchísimas puertas. El haber dado de las mejores experiencias de mi vida porque era muy fuerte, comenzó Montes. Fue entonces que reveló que la sacaron de la producción debido a que el personaje de Luzma era muy fuerte, pero también le ofrecieron regresar años después, pero ella no quiso aceptar. De un día para otro, me sacaron y me dijeron que el personaje es muy fuerte y no nos conviene y me sacaron. Actualmente, Gala piensa que esto pudo haber pasado, pues entonces tenía solo 15 años y en la serie se trataban temas muy sensibles que en esa edad no comprendía en su totalidad. Creo que fue una buena decisión porque sí considero que era una serie que tocaba temas bastante difíciles de contar, una niña que sí era menor de edad como lo era yo. Años después, cuando ya era mayor de edad, la actriz pensó que estaba lista para volver a entrar en la trama, esperaba formar parte de los Casillas desde su lado criminal, pero la producción le propuso que su personaje fuera completamente distinto a lo que en su momento